Tiene que ver básicamente con un programa denominado Libros y Casas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat junto con el Ministerio de Cultura, y lo que hemos hecho ha sido replicarlo, ¿no? con las secretarías que tienen esa actividad en la Municipalidad de Ushuaia. En función de lo que ha tenido que ver con el carnaval, la Secretaría de Cultura y el equipo de Cultura estuvieron abocados ellos, así que nosotros nos dedicamos a recorrer las viviendas de Procrear, acercándoles las bibliotecas que ya habían sido remitidas en su momento a la Secretaría de Hábitat, así que nos tomamos el trabajo de visitar y acompañar a las familias que están viviendo, bueno, en su nuevo hogar, que han sido entregados hace pocos meses, y más allá, digo, la entrega de la biblioteca, obviamente que tiene que ver con fomentar el hábito lector, y entregar una diversidad de géneros literarios en esa biblioteca muy linda, es una excusa también para charlar un ratito con los vecinos y ver cómo están transitando estos primeros meses en su nuevo hogar. Aún después de tantos meses, el reencuentro y la emoción sigue estando intacta, la alegría de encontrarnos con muchos vecinos que veníamos haciendo el trabajito, como le contamos en otras notas, de que fueron las etapas hasta entregarle bien de Procrear. Bueno, y ya que estábamos, obviamente, charlar sobre cómo están viviendo y de algunas necesidades que, bueno, requiere cada barrio que se va constituyendo. Está bien, esto no ha sido un barrio propiamente dicho de la ciudad que se ha ido conformando, sino que en función de la entrega de lo que ha sido la cogestión de la municipalidad con Procrear, bueno, se ha conformado un sector hermoso de la ciudad, lo que ha sido la calle Irigoyen, lo que es la calle Formosa, digo, en ese marco empezar a trabajar también, más allá de la entrega, con las necesidades que están teniendo los vecinos. ¿La idea también es continuar realizando más entregas a futuro? Sí, porque lo que hicimos, a ver, en este trabajo nosotros vamos a realizar, y la verdad, cuando entregamos nos sentamos y charlamos de verdad con los vecinos, interiorizamos, cada charla con los vecinos lleva prácticamente 20 minutos, media hora, así que en una tarde hemos podido entregar algunas, vamos a seguir durante todo lo que es el mes de febrero y marzo entregando las bibliotecas y, bueno, como te decía, charlando con los vecinos, ver cuál es su situación, levantando la demanda, porque es lógico, digo, si bien es una alegría inmensa tener su casa, bueno, empiezan a surgir nuevas situaciones que tienen que ver con la conformación de un desarrollo urbanístico, con la conformación de un barrio, digo, espacios verdes, mantenimiento de calles, o por ahí la posibilidad, sabiendo que tenemos la planta de asfalto en un periodo no tan largo, ver la posibilidad de asfaltar alguna de las calles del barrio, y otras necesidades que son más individuales que hemos ido recabando en la visita a los beneficiarios de Procrear.